todas nuestras televidentes, ¿cómo están? Les damos nuevamente la bienvenida a este su programa En Su Parche TV. Bueno, por acá tenemos unos invitados súper especiales del día de hoy. Yo sé que les va a gustar muchísimo y espero que aprendan demasiado porque el tema de hoy se trata como muy de cocina, repostería, cositas así. Entonces, estén súper pendientes, pero antes que nada le quiero dar la bienvenida a mi compañera Kelly. Kelly, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes, para quienes siempre se conectan con nosotros. Así es, como tú dices, hoy tenemos un programa muy especial, tenemos unas cosas súper deliciosas, unas recetas muy ricas que ustedes van a querer chupar los dedos. Y por eso, el día de hoy, tenemos unas invitadas muy especiales. Ellas son reposteras, son hermanitas, son unas chicas súper tesas. Ellas son Márgara y Sara. Chicas, bienvenidas a En Su Parche, ¿cómo están? Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy Márgara. Yo soy Sara. Ay, chicas, bueno, nosotras estamos súper felices de que estén acá con nosotros y nos compartan pues todas estas delicias. Entonces vamos a ir como conversando un poquito mientras vemos cómo van preparando ustedes. Claro que todo sí. Eso. Para empezar, cuéntenos cómo iniciaron en este mundo, cómo surgió todo. Bueno, les cuento, desde muy pequeñas teníamos el ejemplo que era nuestra madre. Ella fue la que inició todo este proceso, ya que ella nos hacía siempre las tortas de cumpleaños. En el 2018 Sara realizó unos cursos de repostería y en ese momento inició la idea. Solamente llevamos 2 años con la repostería, pues donde salimos pues a vender virtual. En ese momento solamente estamos virtual, llevamos solo 2 años, así fue que inició todo. Genial. Qué chévere. Chicas, ¿qué significa para ustedes el mundo del emprendimiento? ¿Qué tal ha sido influir como con eso? ¿Qué tal ha influido el emprendimiento en sus vidas? Bueno, en nuestras vidas, bueno, ¿qué significa el emprendimiento? Es enfoque, trabajo en equipo. Lo primero es tener amor por lo que haces, porque yo creo que todo lo que se hace con amor surge de una forma, o sea, es magia solamente. Y trabajo, demasiado trabajo y perseverancia. ¿Cómo ha influido en nuestras vidas? Pues personalmente, en la disciplina, yo creo que he tenido como más confianza en creer en mí, en lo que hago, en ponerle a todo pues como ese toque personal, porque realmente lo que nosotros hacemos, le damos pues nuestro toque personal. De pronto no sé si Sara quiere decir unas palabras. Claro. Claro. Claro que sí, bueno. Para mí ha sido pues como una experiencia espectacular. No me atrevía pues como a emprender, porque ya llevaba mucho tiempo diciéndome, Saris, pues montaba la repostería o que montara mi propio negocio, y yo no quería. Entonces con eso fue un salto al vacío y fue espectacular, fue genial. La mejor decisión. Ay, chicas, sí. Qué bueno. Bueno, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Acá tenemos como una torta, cositas muy ricas, cuéntenos qué tenemos por acá. Listo, bueno, vamos a armar una torta de dulce de leche con alfajor. Entonces va a ser un relleno delicioso, cubierta con vainilla, la mejor crema de nosotros. Este producto es el que más ha gustado. Por ejemplo, cuando nos piden una torta, es el sabor ideal. Ay, perfecto. Qué delicia. Bueno, entonces nosotras vamos a ir viendo el proceso y la construcción de esta torta. Mientras tanto, cuéntenos cómo surgió la repostería de ustedes, cómo surgió Herederas Repostería. Bueno, Herederas Repostería surgió en pandemia. La verdad, pues fue un momento difícil para nuestra familia, ya que la mayoría que estábamos en la casa nos quedamos sin empleo. Y un día compramos un horno, decidimos hacer una receta y publicarla. O sea, así nació Herederas. Publicamos una torta que realizamos y vendimos 8 tortas para el Día de la Madre. Eso fue en mayo. ¡Ay, desde genial! Desde esa fecha comenzamos. Desde ese momento empezó. Nuestro emprendimiento, sí. ¡Ay, súper! Súper. Kelly, acá estoy derretida con esta torta. Mejor dicho, miren esa delicia. Delicioso, wow. Y las cremas, o sea, no, todo se ve espectacular. Chicas, pero ahora hablemos como del rol de cada una. ¿Cuál es el rol de cada una y cómo se desempeñan en su emprendimiento? Claro que sí. Bueno, el rol de cada una es, yo digo que trabajo en equipo, pero yo, por ejemplo, en este caso, bueno, vamos a empezar por Sara. Sara se encarga como de la parte de decoración, la parte de estructuración de la torta. Ella es la que dice vamos a hacerla de 2 pisos, de 1 piso, la que hace ese tipo de recomendaciones. Yo soy la que en este momento pues está haciendo como toda la parte de producción, que sería el horneado, las mezclas, y también le ayuda a Sara a finalizar procesos como los alfajores, las galletas, algunos tips de pues algunas cosas de decoración. También hacemos como algunas veces nos toca trabajar en fondant, también trabajamos pues las dos en conjunto. O sea, la verdad somos un buen equipo para todo. Súper. Bueno, chicas,
En Instagram, y pues acá vemos que ustedes hacen unos diseños de tortas hermosos, increíbles. ¿Qué tan difícil es hacer este tipo de diseños? ¿Cuánto tiempo se demoran? ¿O eso depende? Bueno, lo difícil, yo digo que siempre es difícil, uno lo ve muy difícil, pero realmente es en la práctica. La práctica hace al maestro, ¿cierto? Entonces, pues en el momento, la verdad, no nos ha sido muy difícil hacer un diseño, pero creo que nos demoramos dependiendo de la temática. Ok. Hay temáticas que se pueden demorar todo un día, uh-huh. 2 días, hasta 3 días, bueno, o sea, dependiendo sí. del estilo. Es que son, o sea, quedan hermosas y obviamente algo así no es nada fácil, toma claro su tiempo. Sí. Súper. Sobre eso también quería como hacer una preguntita, un paréntesis, y es que veo que por aquí en unas sorpresitas que ya nos trajeron, veo una como un ponquecito, algo así. Y veo que ese muñequito está muy de moda, ¿no? Uno sí. lo ve por ahí mucho en Instagram, en las imágenes. ¿Qué significa? ¿De dónde surge esa idea de ese muñequito? Bueno, esa está en tendencia. Se llama Total. Meme Flor. Realmente no sé quién lo sacó, ¿cierto? Pero, o sea, eso ha sido un sí. boom y pues realmente hemos... pues ha sido un éxito para la repostería. Ay, súper. Sí. Chicas, y hablando de eso, compártanos unos tipsitos de cómo ser un emprendedor o un repostero exitoso, moderno. Ustedes que miren, están tomando tendencias. ¿Qué top tipsito nos podrían dar un consejito ahí para las personas que pronto quieren emprender como ustedes? Bueno, yo creo que el tip más importante, y como lo decía ahorita, es la práctica, ¿cierto? En ese momento que todo el mundo tiene acceso a internet, podemos mirar qué tendencias hay, uh-huh. hay que especializarse, estudiar, ver videos. Si no tenemos la posibilidad de pagar un curso, que de pronto para algunas personas puede ser costoso, hay muchos cursos que son sin costo en internet. El SENA, por ejemplo, es uno de ellos que brinda cursos de sí. pastelería muy buenos. Yo ya los he realizado, Sara también. Y hay algunas pasteleras excelentes y reposteras que, mejor dicho, dan sus tips. El tip más importante que yo puedo, pues, como decir en ese momento, es la práctica. Totalmente. O sea, ese es el único tip que usted, y lo que de pronto, en lo que se enfoque tu negocio, si uh-huh. tu negocio personaliza lo que le gusta al cliente, claro, ya todo depende de eso. Listo. Bueno, yo les quiero mostrar cómo va la torta. Miren, ya está rellena, bueno, ¿cómo se llama eso? Está cubierta. Ya está cubierta y se ve deliciosa. Bueno, chicas, sí, háblenos acerca del manejo que ustedes le dan a las redes sociales. ¿Cómo han influido las redes sociales en su crecimiento, en su expansión? Cuéntenos. Bueno, les cuento que en nuestra marca ha influido de manera demasiado positiva. Aparte, nosotros trabajamos con mi cuñada y con mi hermano. Ellos son los que nos manejan la red social, ¿cierto? En este momento solo tenemos Instagram. Muy pronto vamos a tener nuestra página web disponible. Yo creo que es muy importante porque con ellos hemos aprendido qué contenido montar, uh-huh. qué contenido subir, contenido de valor. Nos han inculcado como a planear y mostrarnos a nosotras, ¿cierto? Para que, ¿qué hace eso? Que las personas que nos siguen o nuestros seguidores nos conozcan, sepan quiénes somos, quién es nuestra familia, uh-huh. quiénes somos los que estamos detrás de esa creación de estos productos. Súper. Entonces da mucha confianza y la verdad es de eso. Tenemos, pues, como, digámoslo así, mucho acogimiento al público. Sí, y ustedes tienen un feed muy bonito en Instagram, muy orgánico, eso también llama mucho sí. la atención. Totalmente. Super. Chicas, bueno, ¿cómo ha sido ese proceso de trabajar juntas? ¿Cómo se llevan? ¿De pronto hay dificultades? ¿Ha sido más bien algo positivo? Bueno, les voy a decir la verdad. Hay días que es difícil, pero porque después ustedes saben que siendo familia... se tiene más confianza Total. Y uno puede decir las cosas pues como con más, ¿cierto? Con Ajá, más con más Entonces, confianza. Hay como ese toque sí. de que a veces chocamos mucho, pero la verdad hemos aprendido mucho. Nosotras yo creo que, o sea, nunca nos hemos acostado como que, ay, qué pereza. No, no. Yo no quiero volver a trabajar contigo. Nos parece que hacemos muy buen equipo. Yo creo que nos hemos construido mucho la relación que tenemos como hermanas, como emprendedoras, porque cada una ya sabe cuáles son las habilidades uh-huh. de cada una. Entonces aprende uno a conocer más a la familia y la verdad, pues nos ha ido súper bien trabajando. ¡Ay, qué chévere! Chicas, bien. Bueno, ¿qué tan difícil ha sido crear empresa? ¿Qué ha sido lo más difícil de crear este emprendimiento? Bueno, les voy a ser muy sincera, lo más difícil de crear ese emprendimiento es mantenerse. Ajá. Es lo sí. más difícil.
Es súper duro mantenerse porque hay meses de que no hay tantas ventas. La verdad, nosotros siempre hemos tenido ganancias, gracias a Dios, sí. Pero es difícil mantenerse, eso es lo más difícil. Ha sido lo que más hemos aprendido. Sí, es que yo creo que eso es lo más difícil del emprendimiento, mantenerse y cómo mantener la clientela, aunque ustedes hacen cosas súper deliciosas y yo sé que van a estar por mucho tiempo más. Gracias. Perfecto, bueno, en un ratico regresamos, vamos a ir a un corte comerciales y ya venimos con todo ese proceso tan espectacular que estas chicas están haciendo acá y para que sigan conociendo un poquito más de ellas, ya regresamos. Gordo Grill, 100% especializado en asados, hamburguesas artesanales, picadas, chorizos, chuzos y mucho más. Visítanos y disfruta de nuestros productos, bebidas y jugos naturales. Estamos ubicados en nuestra nueva sede en el municipio de Itagüí, sector Playa Rica, carrera 52A, número 4447. Solicita tu domicilio al número 301-778-2892. Asados El Gordo Grill. Oliver James, mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos, tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! ¡Uno! ¡Dos! Bueno, regresamos con nuestro programa, con estas chicas tan inteligentes, porque son unas cesas exitosas. Y bueno, yo sí les quiero preguntar, ¿qué ha sido lo más difícil de todo este proceso? ¿Qué es lo más difícil de una torta, de un postre? Cuéntenos. Bueno, lo más difícil es empezar. Realmente, sí. Y tener la idea. Okay. Ya cuando se tiene la idea, se desarrolla inmediatamente. Súper. Entonces, realmente es eso. Sara, sí. Hablemos un poquito de la técnica de la creación de esta torta. Cuéntanos qué hiciste, cómo fue el proceso para llegar hasta acá. Claro que sí. Iniciamos pues poniendo la base, luego hicimos un aro de contención y pusimos el relleno. ¿Para qué el aro? Para que no se salga el relleno mientras estamos decorando la torta. Le pusimos el relleno que fue el dulce de leche y el alfajor. Y ya luego inicié con, pues, le puse la otra capa de torta y inicié con la crema. Ay, y ya al especializar hice un efecto que es seminaque, que está muy, pues, en muy tendencia para las bodas, para bautismos. Algo diferente. Exacto, algo diferente. Y es súper. Muy elegante. Sí, se ve muy lindo. Chicas, sí. ¿Cuál creen que es su factor diferenciador? Lo que hace que los clientes sigan ahí. Bueno, el factor diferenciador de nosotros, yo creo que es importante que ustedes mismas lo vean, y es el sabor. No, mejor dicho, nos van aquí a poner a... Es el sabor que nosotros le damos a nuestros productos. Vamos a ver. La verdad, yo creo que ese es el éxito, o sea, eso es lo que más ha movido nuestro negocio, el sabor. A la cuenta de tres. Ya ustedes mismas me van a contar cómo les parece. No puedo ni hablar. Esto es espectacular. Espectacular. Ustedes, ay, no sé. Hay momentos que tienen sabor. Este miren. Tipo, ¿cómo se llama esto? Alfajor. Delicioso. Este tipo de cositas me encantan porque son muy suavecitas, como que se derriten en la boca. Sí. Y por dentro trae arequipe. Una delicia. Ay, súper no, me encantó. Recomendado.
No, ya sabemos cuál es el factor diferenciador, de verdad, el sabor. El sabor, todo queda delicioso. Delicioso, chicas, las felicito por esos productos tan, tan exitosos y tan chéveres. Sí, muchas qué delicia. Bueno, chicas, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes le darían a estas personas que pronto el día de hoy las están viendo, que de pronto quieren comenzar un emprendimiento así como ustedes, repostería, pensarán que es muy difícil, que o sea, que implica como mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos materiales? ¿Qué le podrían decir? Bueno, que realmente nosotras iniciamos con muy poquitas cosas, con una batidora de mano. Entonces, mientras va pasando el tiempo y te vas haciendo conocer y vas haciendo las cosas con amor, todo se te va a ir dando, todo se te va a ir dando y vas a ir creciendo, como nosotras lo hemos hecho. Y tener demasiada perseverancia y no desistir, porque van a haber momentos extremadamente difíciles que no vas a vender, pero realmente eso pasa, eso pasa. Sí, yo creo que todos los emprendimientos en algún momento pasan por un momento difícil, pero yo creo que la clave es saber levantarse, ¿cierto? Claro. Chicas, ¿qué viene para ustedes? ¿Nuevos proyectos? Cuéntenos. Bueno, para nosotras viene, pues nosotros, voy a decir nosotros porque es nuestra familia completa, viene, por ejemplo, abrir nuestro punto físico, okay, o sea, nuestro punto super al cliente. Ese es pues como nuestro próximo escalón, ¿cierto? Okay. Hasta el momento. Tenemos en, pendiente pues que ya tengamos lista la página web. Ajá. Ya pues también para que puedan hacer sus compras directamente por medio de la página. Genial. Y hasta el momento ese es el proyecto que tenemos. Qué bueno, chicas. ¿Y sus perfecto redes sociales? Bueno, en nuestras redes sociales, Instagram, heredera repostería, aparece okay así. Pues en ese momento solo tenemos Instagram. Ah, super. Bueno, también, perdón, también tenemos Facebook, también aparecemos igual, heredera repostería. Yo quiero que miren que ella le está poniendo ahí como unas, ¿qué se le puede decir? Unas florecitas, una decoración muy bonita, muy sutil. Ay, sí. Y que aparte provoca también comérselas. Que no se pueden comer. ¿Cuál creen que es el producto estrella? Todos. Realmente todos, pero si ustedes quieren dar un detalle o para ustedes mismos consentirse, darse un gusto, esta cajita, la cajita sorpresa. Oh, ¡qué espectáculo! ¿Por qué? Porque esta cajita sí tiene una mini torta, okay, galletas, sí, alfajores y brownie. Entonces tienen casi todos los productos que nosotros manejamos. Entonces, o sea, viene otros muy completa. Exacto. Viene ay, muy completa. ¡Qué chévere! Ay, no, no pensé que tenían como una cajita feliz, como muy completa. ¡Qué chévere, muy bonito! Sí. ¿Esta torta es como para qué ocasiones? ¿Tú necesitas ahora que como para matrimonio, también para primeras comuniones? Okay. Sí. Y también para, pues, para edades mayores también puede okay ser. Pues la han pedido mucho para esas ocasiones. Ay, parece no, que es qué perfecta. Hermosa. Ah, bueno, por ejemplo, para el primer año de mi sobrina nos pidieron una muy parecida, entonces ajá queda perfecta. Súper. No, y quedó hermosa. Sí. Y yo sé que el sabor está aún más delicioso. Les vamos a contar, entonces estén súper pendientes, síganlas, las cosas son deliciosas, de verdad, los productos espectaculares, súper recomendados. Así es, chicas, de verdad que muchas gracias por habernos acompañado, ¿cómo se sintieron? Bueno, muchas gracias a ustedes por habernos invitado. La verdad nos sentimos súper bien de contarles nuestro proyecto, de compartir con ustedes nuestro sueño, porque la verdad es un sueño para nosotros tener esa repostería. Yo creo que es lo más importante y lo que llevamos en el corazón desde hace muchos años, ¿cierto? Ajá. Y que pues por el momento vamos por buen camino. Sí. Ay, no, qué rico, chicas. Pues agradecerles por abrirnos este espacio. Ay, y un gusto conocerlas. Igualmente, ay, nosotras también estamos súper agradecidas de que hayan aceptado nuestra invitación. Chicas, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ahorita vamos a estar probando sus productos, recomendándolas. Y bueno, que tengan muchísimo éxito en su carrera y en todo eso, que las veamos por ahí triunfando. Así mil y mil gracias. Muchas gracias por esa invitación, nos encantó. Gracias, chicas. Bueno, a nuestros televidentes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por conectarse una vez más con nuestro programa. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como @ensuparchetv. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.